el salario mínimo. El artículo 90 dice que el salario mínimo viene siendo la cantidad menor que debe recibir en efectivo un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Deberá de ser suficiente para satisfacer necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. ¿Cree usted esto que dice la ley? ¿Cree que el salario que se recibe sea suficiente para esto? Claro que no. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario, que faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de los satisfactores. Este es el tema en cuestión. Déjeme llevarlo primeramente lo que dijo el señor licenciado Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex a nivel nacional, sobre donde dicen que están analizando para que antes de que termine este año se pague arriba de los 80 pesos. Es indispensable que se incremente el salario mínimo. Trata de un ajuste técnico al salario mínimo por razones económicas, por razones sociales y por razones éticas. No debe estar vinculado con el incremento del resto de los salarios para evitar incrementos en los precios de los productos y servicios y por lo tanto esto acarree un efecto inflacionario. Debe ser nominal, no porcentual, porque debe quedar reflejado el aumento principalmente en los niveles más bajos de la remuneración actual. Nuestra propuesta es que antes de terminar 2017, el salario mínimo alcance 89 pesos con 35 centavos. Eso es lo que dijo el presidente de Coparmex.